Hola, soy Óscar Hernando, del restaurante Casa Silvano Maracaibo, en Segovia. Os invitamos a que disfrutéis de nuestra cocina segoviana más actualizada. ¡Os esperamos! Nuestro restaurante va a hacer 49 años que se fundó. Lo fundaron mis padres, Silvano y Angelita, en el año 1972, un 29 de enero. O sea que en 3 mesecitos vamos a hacer 49 años ya. Y bueno, este es uno de nuestros comedores, tenemos dos con capacidad para 60 y 25 comensales y donde hacemos una cocina castellana un poco actualizada. ¿Qué quiere decir? Pues que es más libre de grasas, más limpia. Nosotros nos diferenciamos un poquito en Segovia por la cocina que hacemos, ¿no? Basándonos en la cocina tradicional, producto kilómetro cero, pero una cocina un poco más actualizada, como comentaba. ¿Qué hacemos? Pues un plato como los simples y tan sencillos y buenísimos jodiones de la granja, pues hacemos un tartar con chorizo, morcilla, oreja y una crema de jodiones que servimos después. Entonces, como quitamos bien la grasa, al final se queda un plato más ligero, pero con todo el sabor de ese jodión de la granja. Con el cochinillo, asado es el plato típico por excelencia, que también lo tenemos en carta de los mejores productores. Pero ¿qué hacemos? Algunas orejas de cochinillo cocinadas a baja temperatura, luego bien frititas, que se nos quedan súper crujientes, parece un torrenito, pero un torrenito súper ligero y súper limpio. ¿De qué lo acompañamos? De una cremita que hacemos con verduras asadas de la zona del Carracillo, producto de kilómetro cero. Un postre clásico nuestro, ¿no? Por ejemplo, lo hacemos con vino tinto de nuestra propia bodega que tenemos aquí en la denominación de origen Maltiendas. Hacemos un helado de vino tinto, que lleva la carta ya 20 años, ¿no? Pero no es un plato de ahora, pero que sigue estando de moda, ¿no? ¿Acompañado de qué? De una gelatina de vino blanco de Rueda y un yogur de leche de oveja de queserías artesanas de aquí de Segovia. Entonces sí que hacemos una cocina con producto de la zona, pero un poquito más actualizada. Bueno, aquí os presentamos nuestra barra. Una barra de tapas con más de 70 vinos por copas, entre vinos de Segovia, de Castilla y León, cavas, champanes y un poquito los vinos a nivel nacional, ya que tenemos una carta de vinos en el restaurante con más de 300 referencias, ¿no? Y nuestras tapas. Unas tapas que hacemos que son unas tapas más elaboradas, ¿no? Tenemos un pambao de oreja de cochinillo con sardina en salazón, tenemos una mini hamburguesa de secreto de cerdo ibérico, un hojaldre con foie, membrillo y cecina, o sea que tenemos una gran variedad de tapas para que podáis disfrutar en nuestra barra con nuestros vinos de la denominación de origen Maltiendas, que es la bodega que tenemos propia, que aquí os les presento. Tenemos tres vinos en el mercado en la denominación de origen Maltiendas. Es la denominación de origen más pequeña de España, pero está aquí en Segovia, pegada a la Ribera del Duero. ¿Qué diferencia tenemos respecto a la ribera? Que las viñas las tenemos a casi 1000 metros de altitud, entonces tenemos vinos más frescos, con una gran estructura, unos grandes vinos, pero más frescos que te incitan a beber un poquito más. Tenemos el Évole Roble, el Évole Vivencias, que es un crianza y el Sin Vivir, que es la gama alta. Cada uno de ellos elaborado de una parcela que tenemos diferente. Pues aquí os presentamos una pequeña muestra de alguno de los platos que elaboramos en casa, ¿no? Aquí os presentamos un bonito del norte, el cual le metemos en salazón, cortamos finito y para tomarlo crudo. Lo congelamos antes para evitar el problema del anisakis y lo acompañamos de alga wakame y una crema de encurtidos que hacemos con alcaparra, pepinillo y cebolleta. Es un plato de pescado maravilloso, fino y elegante. Un plato con producto tradicional de la zona, cochinillo. Nuestras orejitas de cochinillo cocinadas a baja temperatura, acompañadas de una crema de porro y zanahoria del Carracillo y bien crujientitas al final. Y un postre, un clásico nuestro, un helado de vino tinto elaborado con nuestro vino joven de la denominación de origen Maltiendas, el Évolet, acompañado de una gelatina de vino blanco de Rueda y yogur de leche de oveja. Tres platos sencillitos, agradables, pero que están fantásticos. Y luego también queremos ofreceros pues nuestra comida a domicilio que estamos haciendo, tanto cordero, cochinillo, parro del Carracillo, y aparte también estamos haciendo otras cositas envasadas al vacío, como los judiones, el pollo de corral en pepitoria, y en fin, iremos sacando más platitos para que podáis degustarlos en casa también si os apetece.